Ok, eso fue el requinto, lo toqué más despacito, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, al principio, cuando hacemos esto. Cuando hacemos esa partecita, al principio, hay dos guitarras más haciendo dos otras cosas. En la grabación del estudio, en esa parte, al principio, cuando hacemos eso. Hay tres guitarras haciendo diferentes cosas. Eso es la parte del requinto. Ahora, hay otra guitarra que está haciendo esto al mismo tiempo. Mira. Y luego, como te dije que hay tres guitarras, ¿verdad? La tercera guitarra está haciendo esto. Y luego. Entonces hay tres guitarras, entonces. Es que así lo hicieron en el estudio. Ahora, usualmente solamente hay en un grupo, en una agrupación, solamente hay dos guitarras. Entonces, ¿cómo vamos a tocar la tercera guitarra? ¿Okay? Entonces, tú decide. El que está tocando la armonía decide qué parte vas a tocar. ¿Vas a tocar esta parte? Esto todavía no te lo he enseñado. Te lo voy a enseñar ahorita, ¿ok? Decide en tocar esa parte o puedes tocar esto. En vez de eso, puedes tocar esto. Como tú quieras, ¿ok? Te voy a enseñar esas dos partes ahorita, ¿ok? Empezando con esto. Si notas que se escucha así como las cuerdas medias mudas. Para sacar ese sonido, vas a recargar la palma de tu mano aquí casi casi sobre la puente de la guitarra. Pero sin mucha presión, así así ligeramente la palma. Y si tocas las cuerdas, así se van a escuchar como medias mudas. No totalmente muda, así así no se deben escuchar, medias mudas. Para que se puedan escuchar las notas, más o menos, ¿okay? ¿Okay? Y así con esta técnica lo vas a hacer para esto. Si eres el que está tocando la armonía, la guitarra de seis cuerdas, así lo vas a hacer también. Si eres el que está tocando el requinto, eso lo que toqué al principio. También vas a hacer esa técnica con la palma, ¿ok? Ahora, cuando el requinto empieza a hacer esto. En esa parte ya no vas a estar recargada. Tu palma ya no va a estar recargada sobre la puente, ¿okay? Cuando empiezas a hacer esto. ¿Okay? Ahora, regresamos a esto, la parte de la armonía. Aquí están los tabs. Entonces, mira, tu tercer dedo en la cuarta cuerda. En traste 5. Y luego el segundo dedo en la tercera cuerda, traste 4. Entonces estamos alternando entre esas dos partes. Son cuatro veces que los vas a tocar así. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Así. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Hay como una pequeña pausa antes de que lo toques la cuarta vez. Así. Uno. Dos, tres. Así. Y luego ahí dice 3H5 en la segunda cuerda. Siempre cuando ves un H es porque tienes que bajar otro dedo al próximo traste, que es 5. Entonces vas a tocar traste 3 en la segunda cuerda. Y luego H5 es. Tienes que bajar el tercer dedo a traste 5 en esa misma cuerda. Lo vas a hacer dos veces. Y luego vas a tocar traste 5 en la cuarta cuerda. En la tercera cuerda, digo. Así.
Entonces, en total. Y luego 5 ahí, en la tercera cuerda. Traste 3. Y luego traste 5. Así. Otra vez, otra vez. Y luego hay video donde dice 3H5P3. Es esto. 3H5, así como te enseñé. Pero el P3 significa que tienes que soltar el tercer dedo que acabas de bajar. Lo vas a soltar. Y se va a escuchar así. Y luego traste 5 en la tercera cuerda. Y luego con el segundo dedo en la tercera cuerda. Pero traste 4. Ahí, traste 4, dos veces. En total. Tan, 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 tan. Ahí es traste 5 en la tercera cuerda, así. Y luego traste 4 dos veces. En total. Y luego lo vas a hacer otra vez, casi casi igual, es un poquito diferente al principio. Son tres veces nada más. Pero tiene un ritmo como un poquito más despacio. Y luego todo lo demás es igual. Ahora los acordes, pero como te dije, hay otra guitarra que está haciendo esto. Y aquí lo voy a incluir en esta parte de los acordes, esos acordes que estoy tocando. Ok, como ven, aquí están los acordes en la pantalla. Si no saben leer estos cuadros que pongo, tengo un video aquí abajo en la descripción donde te enseño cómo leer estos cuadros. Es muy fácil, ¿ok? Entonces, ahí esos acordes son los tres acordes, los primeros tres acordes que ves aquí en la pantalla. Sol 5. Mira, el primer dedo en traste 3 en la sexta cuerda, el tercer dedo en traste 5 en la quinta cuerda y el dedo chico en la cuarta cuerda traste 5 también. Y las tres cuerdas de abajo se quedan mudas porque tienen X en el cuadro que ves aquí en la pantalla. Ok, ese es el acorde. Y como te dije, ¿te acuerdas? Cuando te enseñé, cuando recargas la palma, ahí vas a hacer, así vas a tocar estos acordes también. Y es puro para abajo. Y luego, 2, 5 es igual, así de la misma manera, nomás que vas a bajar los dedos una cuerda para abajo, cada uno. El primer dedo está en la quinta cuerda, traste 3. El tercer dedo está en la cuarta y el dedo chico está en la tercera cuerda. La sexta cuerda ahora está muda, no se debe de escuchar. Y las dos cuerdas de abajo están mudas también. Ese es 2-5. Y luego vuelves a tocar sol 5. Y luego 2-5 otra vez. Así. Simplemente bajas esto, un traste para abajo, y ahí es si. 5, así, 1, 2, 3, ahí es sin 5. Entonces, la parte de todo el intro se va a escuchar así: 2, 5, sol 5, 2, 5, 1, 2, ahí es si 5, así, 1, 2, y luego aquí entramos con los acordes normales, ¿ok? Tenemos mi menor séptimo, si menor, de la misma manera, así con los mismos dedos, vamos a tocar la menor, re sostenido, ahí es traste 6, ahí es traste 5 y ahí es traste 8. Y luego re séptimo, también tenemos sol. Y sol séptimo lo vamos a tocar así. Así. Es como un triángulo así. Aquí la cuarta cuerda, traste 3. El tercer dedo
tercera cuerda, traste 4, y el segundo dedo, segunda cuerda, traste 3. Y luego do. Esos son todos los acordes. Y el rasgueo, cuando hacemos... Es el rasgueo que siempre estoy enseñando en casi cada video. Pum, cha cha, pum, cha cha, pum, cha cha, pum, cha cha. Lo he enseñado muchas veces. Si necesitas ayuda con ese rasgueo, mira los videos que tengo aquí abajo en la descripción, principiantes. Si miras esos videos, ya no vas a necesitar ayuda con estos acordes para nada. ¿Ok? Míralos. Entonces, hay veces cuando en vez de hacerlo así, se va a escuchar así. Y es usualmente aquí en re séptimo. Así. Y luego. ¿Okay? Ok, ahora déjate enseño el primer requinto y también el segundo requinto. El requinto de en medio de la canción. Ahora, como ven, el video se está alargando mucho. ¿Ok? Necesito tu ayuda. ¿Ok? Necesito que por favor sepan cómo leer los tabs aquí en la pantalla, ¿ok? Déjate explico cómo leer los tabs si no sabes cómo leer los tabs. Cuando sabes cómo leer tabs, aprender esta canción va a ser más rápido, ¿ok? Mira, son 6 líneas, ¿se da? Son 6 líneas. ¿Qué crees que significan? 6 cuerdas. Recuerda que una guitarra de 12 cuerdas se toca de la misma manera que una guitarra de 6 cuerdas. Por eso siempre ven 6 líneas aquí en la pantalla. Aunque estoy tocando una guitarra de 12 cuerdas, se tocan... Las dos guitarras se tocan iguales, ¿ok? Cada número que ves en la pantalla, en cada línea, representa el traste en que vas a tocar esa cuerda, ¿ok? La línea de arriba es la cuerda más delgada. Y luego la línea de abajo es la cuerda más gorda, ¿ok? Para que sepan. Entonces, cada número es el traste que vas a tocar esa cuerda, ¿ok? Ahora, ya te expliqué antes, ahorita, lo que significa el H. Por ejemplo, aquí en la pantalla vamos a empezar con esta parte. Vamos a empezar con esta parte. El H significa que es un hammer-on, hammer-on. Vas a tocar la cuerda en el traste antes de la letra H. Y después de la letra H, vas a bajar un dedo a ese traste. En este caso, ahí dice 2H3. Vas a tocar la cuerda, la primera cuerda en traste 2. Y vas a bajar un dedo a traste 3. Eso es lo que significa H. Este 2H3, P2, cada vez que miras un P, eso significa que vas a soltar el dedo que acabaste de bajar. Cada vez que miras la letra P, ¿ok? Y eso ya te lo enseñé en la parte, cuando te enseñé. ¿Ok? Ahora, aquí es la parte del requinto. Y es más, cuando empieza la canción, no vas a empezar con los acordes. Espera como un medio segundo, mira. Mira, así se van a hacer. Los acordes se escuchan así, ¿da? Mira, escucha mi voz, mira. Mira. Si notas que vas a empezar el requinto como un medio segundo después del primer para abajo del acorde. Mira, otra vez. ¿Ok? Entonces toman eso en mente. Entonces. Pum. Aquí es en la segunda cuerda, traste 3. Así. 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Así. Pum, pam, pam. Así. Pum, pam, 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 pam. Así. Pum, pam, 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 pam. Y luego 2H3 en la primera cuerda. Dos veces. Y luego 0. Y luego 0, 2, 3. 0, 2, 3. 2H3, P2. Y luego 0. Y luego traste 3 en la segunda cuerda. Dos veces.
Entonces otra vez. Boom. Es similar, nomás que al principio es un poquito más como despacio. 03, 03, 03, y luego 2H3. Y luego 0, y luego todo lo demás es igual. Y luego traste 3 en la segunda cuerda, una vez. Y luego sigue otra parte. Es, aquí es cuando vamos a empezar a hacer. ¿Ok? Entonces. Escucha el regresa el video hasta el principio para que escuchas bien cómo se tocan estas dos partes que te acabé de enseñar, ¿ok? ¿Qué? Entonces, ahí con el en la parte anterior acabaste con el segundo dedo en traste 3 en la segunda cuerda, ¿ok? Ahora deja el dedo, ahora pone el tercer dedo en traste 3 también, pero en la primera cuerda. Y si ves la línea diagonal, eso significa que tienes que resbalar los dedos. En este caso vamos a resbalar los dedos hasta que llegamos a traste 12. Los dos dedos. Así. Y luego el segundo dedo, traste 12 en la tercera cuerda. Y luego regrésate a las dos cuerdas de abajo. En traste 12. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Pero traste 12 aquí en las dos cuerdas de abajo, dos veces. Otra vez más. Y luego vas a tocar ahí traste 10 y 12. Si ¿Sí ves? Pero en la primera cuerda ahí dice 10H12P10. Vas a tocar traste 10 y 12 al mismo tiempo. Y luego bajas tu tercer dedo a traste 12 en la primera cuerda. Y luego suelta el dedo. Para que todo eso se escuche así. En total. ¿Ok? Aquí mira, traste 10 y 12, lo vas a hacer así, rápido. Bajo, arriba, abajo. Pero último para abajo, tienes que resbalar los dedos para abajo a traste 8 y 10. Entonces se va a escuchar así. 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 Y luego traste 7 y 8, 8 y 10, 7 y 8, 8 y 10, así. Ok, 8 y 10, resbala los dedos a traste 10 y 12. Y luego la primera cuerda traste 8. Así. Y luego baja el dedo a traste 7. Y luego 7H8. Y luego traste 7. Y luego 7H8. Y luego 7H8P7. Así. Y luego traste 8 en la segunda cuerda. Así. Y luego 8, la línea diagonal, significa que tienes que resbalar el dedo. Tocas traste 8. Y luego y lo resbalas a traste 10. Y luego tocas traste 10 una vez más. Y luego traste 8. Así. En total. Ok. En traste 7 en la tercera cuerda. Arriba, bajo, bajo. Y luego traste 7 en la primera cuerda. Y luego traste 10 en la segunda cuerda. Y luego traste 8. Así. 8H10. Y luego 8. Y luego 8 dos veces más, así. Arriba abajo. En total. Y luego esto. Los X que ves ahí, significan que vas a tocar esas dos cuerdas, pero con las cuerdas mudas, ¿ok? Pero mira, antes de eso es este. Pon los dedos, el primer dedo en traste 6 en la tercera cuerda,
Y el segundo dedo, un traste 7 en la segunda cuerda. Resbala esos dedos un traste para arriba, hasta que lleguen al traste 7 en la tercera cuerda y traste 8 en la segunda cuerda, así. Y luego pon la mano así, así. Pon la mano sobre las cuerdas, cúbrelas para que las cuerdas se escuchen mudas. Y vas a hacer así, bajo arriba. Y luego vuelves a hacer ese resbalo. Y luego otra vez las cuerdas mudas, bajo arriba. Así. Así. Es más, solamente cubre las cuerdas de abajo, las tres cuerdas de abajo. Y ahí en esas tres cuerdas de abajo, le vas a hacer así, bajo arriba. Así. Es más, cuando haces el resbalo, mira, simplemente levanta los dedos de las cuerdas, pero mantén los dedos sobre la cuerda donde debe de estar, pero sin apretar las cuerdas, ¿ok? Y así vas a poder hacer esas cuerdas mudas, así. Si ves que no muevo mis dedos mucho así, así mira. Simplemente levántalos y luego regrésate y luego hazlo otra vez. En total. En traste 5, en traste 5, mira, pon el primer dedo sobre las tres cuerdas de abajo. En traste 5, ¿ok? Ahora, pon el dedo chico en traste 7 en la primera cuerda. Toca las tres cuerdas de abajo. Quitas el dedo chico, pon el segundo dedo en traste 6 en la primera cuerda. Este primer dedo en traste 5 nunca se mueve. Así, mira. Pon el segundo dedo en traste 6 en la primera cuerda. Quita el segundo dedo. Ahora simplemente el primer dedo sobre traste 5. Así. Y luego esto. Es básicamente un sol. Pero sin el tercer dedo. Solamente esas tres cuerdas de abajo. Aquí traste 4. Y estas dos cuerdas de abajo, traste 3. Así. Se está haciendo muy largo el video, amigos. Aquí te voy a enseñar el segundo requinto, pero nomás lo voy a tocar despacito, muy despacio, ¿ok? Ya saben leer tabs. Simplemente escúchame bien. Con tus ojos, mira mis dedos, ¿ok? Trata de ser más vigil, que lo voy a tocar despacito. También voy a parar si pienso que una parte necesita más explicación, ¿ok? Entonces, aquí, el segundo requinto. Esa parte. Cada vez que la haces son cuatro notas. Entonces, con la mano lo vas a hacer así. Bajo, arriba. Son cuatro notas. Lo primero es 8, 9, 10, 11. Dos veces. Y luego 7, 8, 9, 10. Dos veces. Pero es muy, muy rápido. Y luego 10, 9, 8. Así. Entonces, no total. Y luego ahí, el primer dedo traste 8 en la segunda cuerda.
Ahí déjalo, pon el segundo dedo en traste 9 en la tercera cuerda. Riba abajo, riba abajo. Riba abajo, riba abajo. Y luego una vez más, para abajo. En total. Y luego esto. Eso ya te lo enseñé en el primer requinto. Gracias, amigos.